En menos de 24 horas se dio la captura de Diego Cadavid, presunto asesino de su hija Sofía Cadavid de 18 meses de edad, quien había sido reportada como desaparecida el día de ayer cerca de las 9 de la noche en Río Negro, Antioquia. La Policía Nacional, una vez informada de la desaparición de una menor de edad de nombre Sofía, inicia la búsqueda con todos los organismos del Estado, de forma tal que hoy, en horas de la madrugada, es encontrado el cuerpo sin vida de esta menor. Cerca de la medianoche del pasado jueves, las autoridades encontraron a Diego Cadavid, padre de la menor, desorientado en tanto su ubicación geoespacial, con deficiencias para comunicarse a través del lenguaje y con algunas heridas en su cuerpo. Hacia las 2 de la mañana de este viernes, por indicaciones del propio Cadavid, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la menor en inmediaciones de un bosque en el área rural del municipio de Río Negro. Según la fiscalía, el hombre habría asesinado a golpes a la menor como venganza contra su expareja y madre de la menor. Esta Fiscalía General de la Nación en un día pudo esclarecer el doloroso y atroz crimen que se cometió contra una niña de 18 meses. El homicida o el presunto homicida Diego Cadavid reconoció en interrogatorio que había asesinado a su propia hija. Este hecho ocurrido en el municipio de Río Negro repugna a la sociedad. Me duele. Me duele como fiscal general que estos hechos ocurran. En el informe entregado por el ente investigador, también se conoció que Diego Cadavid confesó haber perpetrado el asesinato y que su expareja lo había denunciado en días anteriores por violencia intrafamiliar. En una entrevista con Blue Radio, el tío de Sofía aseguró que el crimen fue premeditado, pues el sindicado pidió un tiempo para estar con su hija e inmediatamente le quitó la SIM card al celular, eliminó todas las redes sociales y caminó con la niña por ese sendero en las orillas del río La Mota. El fiscal Francisco Barbosa indicó que a Diego Cadavid se le va a imputar el delito de feminicidio agravado ante un juez de garantías. A este presunto asesino le vamos a imputar el delito de feminicidio agravado ante juez de garantías. La Fiscalía General de la Nación sigue actuando contra los delincuentes y llama la atención de la ciudadanía para que entre todos podamos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se manifestaron e hicieron un llamado para reflexionar y proteger a niñas, niños y adolescentes. Con dolor manifestamos que las familias deben convertirse en el entorno protector por excelencia. Aquí volvemos a hacer un llamado a toda la sociedad colombiana para que reflexionemos. Lo sucedido a Sofía Cadavid de tan solo un año de edad es realmente inaceptable, doloroso, vergonzoso. Presuntamente su padre, quien ya confesó y que las autoridades judiciales determinarán su culpabilidad, la asesinó, truncando y apagando sus sueños y su vida.